Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo día de la jornada número 11 de la undécima jornada de la Superliga. Ahora solo quedan Future, 12 puntos en juego. Hoy, de hecho, se podría casi decir todos los playoffs, ¿no? Efectivamente, porque el equipo de Penguins, dependiendo del resultado, pues podría quedarse matemáticamente fuera. Es el único equipo que podría arrebatar una de esas plazas de playoff. Y si pierden el día de hoy, pues ya tenemos a los cuatro equipos que van a jugar las semifinales. Bueno, más que los cuatro, los tres. Si hoy Penguins... Bueno, sí. Pierde 2-0, Riders, Giants y Mad Lions ya estaría matemáticamente, pero bueno, lo lógico es que los cuatro de arriba pues estén en playoffs. Dos puntos, de hecho, para asegurar matemáticamente esos playoffs. Están con 17, ya han jugado en el día de hoy. Mad Lions sí que no lo ha hecho, juega contra el equipo de Penguins el primer partido del día. Y luego en el segundo, en el cara a cara, tenemos ese duelo entre primer y último clasificado, Movistar Riders, que se enfrenta a Dragons. Diferencia de 20 puntos entre los dos equipos. Y Riders que necesita asegurar esa primera plaza porque Giants está a 2 puntos. Vamos a ver la jornada, como tú decías, Future. No hay mucho misterio. Mad Lions contra Penguins a las 7:30, 9:30, Riders contra Dragons. Y sí, pues recordamos además que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Tenéis el Twitter del VPSLOL donde podréis seguir toda la acción, todas las noticias de los equipos y además todos los partidos se resuben, no solo los de Superliga ONET, sino también los de Competitivo Internacional, a youtube.com/elvpwar. Allí tenéis todo el contenido. Estamos ya afrontando, estamos llegando a la parte final de la temporada. NEA, la verdad que está muy emocionante. Europa también. Además, se juega en Ira Vista Alegre, evento que vamos a estar cubriendo. Y en la Superliga solo quedan 4 jornadas, así que, bueno, apenas un mes, un poquito más de hecho, para la Superliga queda un mes y un día, sí. Y para la LCS un mes y 8 días. Ha sido un verano duro, mucho calor, muchos partidos, pero bueno, yo creo que ya llegamos a la parte que todo el mundo quiere ver. Sí. El final de temporada, los playoffs y sobre todo en, bueno, tanto LCS europea como norteamericana, el split de verano es mucho más importante porque ganar ya te coloca directamente en el Mundial. Y tenemos un pedazo de evento en Bilbao, siempre lo decimos, muy importante acudir al evento. Debemos demostrar que se puede llenar un pabellón de baloncesto con una liga nacional, con equipos nacionales. Tickets.lvp.es para comprar vuestros tickets, vuestras entradas. Están a 9 y 10 euros. Si las compráis en taquilla os van a salir más caras y como veis tienen un 10% de descuento. Bueno, es que cuestan literalmente 9 euros. Ni uno más ni uno menos. Cuestan todas las entradas lo mismo. Hoy hemos vuelto a sacar otro vídeo más. Lo tenéis en el Twitter de la LVP. Yo también lo he subido. Aquí creo que lo pondremos en el directo. Así que bueno, para que veáis que le pusimos muchas ganas a las grabaciones. A pesar de que era pronto por la mañana, bueno, tu participación en el segundo es más tímida, ¿no? Sí, me gusta más ese rol secundario. En el primero, bueno, no soy un buen actor. A mí este es el vídeo que más me gusta, ¿eh? Sí, a mí, es que a mí también. El primero... Encima es el de las 9 de la mañana, el primero que salió. Era muy pronto, ¿eh? Era muy pronto. Luego tenemos otro más, que ya es más sencillo, pero bueno... El de la conversación en la taberna. El de la conversación. Lo intentamos hacer un poco divertido pues para que vosotros también veáis que estamos muy a tope con las finales y la verdad que tenemos unas ganas increíbles. Uno de los equipos que puede estar, uno de los equipos que posiblemente vaya a estar es Mad Lions, que, bueno, en la semi va a estar seguro y en ese mejor de 5 futuros se tendrá que jugar si llega a Bilbao o no, pero para ello tiene que ganar hoy a Penguins y ver si es segundo, tercero, incluso podría ser primero. Tiene que buscar revalidar ese título que consiguió en Murcia en el mes de marzo y, bueno, no ha sido la mejor temporada regular del equipo de Mad Lions, ha cambiado el parche, estamos en el 8-14, lo estrenamos en el día de ayer, es un parche que a priori debería de venirle mucho mejor al equipo, el 8.15 y sucesivos que también deberían de mejorar al equipo de Mad Lions. De momento, en el lado azul, Morgana baneada, Rakan también, Penguins que se carga a Talilla. Como sabéis, como ha dicho Future, el campeón que bueno, no ha hecho una buena temporada regular, al menos no tan buena como la temporada pasada, donde creo que acabaron con 30 puntos. Esta temporada, aún ganando todo lo que les queda, no llegarían a los mismos puntos y dudo que ganen todo lo que les queda. Es muy difícil enlazar 4 mejores de 2 seguidos ganados. Así que veremos qué hacen en el día de hoy. Nocturne se va a quedar baneado. Le dan bastante prioridad en el parche 8.14. Un Nocturne Future que bueno, ya no está tan fuerte como antes. Al menos ya no le dan tanta importancia, ¿no? Sí, hemos visto que bueno, se deja abierto en muchas partidas. Es cierto que yo creo que sigue teniendo una capacidad increíble para carrilar, pero bueno, en Superliga ha sido un pick que cuando ha aparecido a mí tampoco me ha convencido del todo. Tampoco ha aparecido mucho en LCS norteamericana, así que yo creo que ha funcionado un poquito mejor y se ha quedado abierto. En yo Europa, creo, de los... en Europa se ha visto poco, ¿no? También, sí. No sé si ha estado muy baneado esta semana porque estaba en... No estaba en Barcelona, pero creo que se ha visto muy poquito. Sí, o sea, sí, ya no es tan importante. Se ha quedado abierto Kindred, se ha quedado abierto también Trundle, Nandisco aquí que está enseñándonos a Surriven, el campeón que bueno, yo creo que ha sido insignia del jugador durante toda su etapa en el competitivo, también en solo Q. Y se ha quedado abierto Swing. Y lo va a piquear el equipo de Penguins. 38 picks, por cierto, de Trundle esta temporada. 15 para Swing.
Trandel que, oye, pasa los parches y sobrevive en la jungla. De hecho, yo creo que la top lane también está bastante bien, pero absolutamente nadie lo juega. Me sorprende. Creo que Trandel, después de que le volviesen a hacer el cambio en la cual las torretas, a mí como top laner me parece buenísimo, pero claro, no hay tanto tanque en el meta, aunque contra Doctor Mundo la verdad que debería funcionar muy bien. Pero claro, la jungla es mejor, quizá, ¿no? Más que la top lane ser malo, sino que la jungla simplemente encaja mejor. Eso es, con el press de attack, sobre todo, creo que tienes mucha presión al principio. Los unos contra unos en la jungla funciona bastante bien. Kindred es una de las respuestas que se suele ver y son los dos junglas, yo creo, los que más prioridad se le está en este parche, porque Nocturne siempre está baneado, Talía también, pero lo que tú dices, además creo que Trandel no solo va excepcionalmente bien contra tanques, sino que en matchups uno contra uno hay muchos que los gana a duelistas, porque con la Quad tienes mucho daño, el early game de Trandel es muy bueno, pero si te lo itemizas con Hoja del Rey, Hydra y demás, la wave de Trandel de auténtico loco en el uno contra uno es una bestia. No, por delante no le gana a nadie, o sea, da igual que seas Fiora o Camille, ¿eh? O sea, Trandel evidentemente es una build muy arriesgada, suele ser más tanque, pero es lo que dices, te haces Hydra, Hoja del Rey y demás, no, o sea, no tienes nada que hacer. Orianna para Nemesis, otra campeona que ha vuelto al meta, el meta que está cambiando, como decíamos, Nocturne ya no tiene tanta prioridad, sigue siendo bueno, pero ya no es tan abusivo como hace un tiempo, donde era pico van en el 100% de las partidas. Orianna que ha vuelto al meta, Azir también, veamos si lo quiere picar el equipo de Penguins, y Falco que va a jugar con Alistar, un campeón con el que Future debería sentirse muy, muy cómodo. Yo creo que históricamente es quizá el mejor campeón de Falco, ¿no? Ha hecho grandes cosas con Bardo, con sí. Thresh tuvo una etapa también muy, muy buena, Braum lo juega mucho, pero es que con Alistar… Sí, creo que Falco siempre ha sido muy bueno con los iniciadores. Yo también recuerdo que Falco tenía muy buena Morgana hace ya mucho tiempo cuando jugaba Bolding con Sánchez, o Nami también ha sido uno de los campeones por los cuales se le ha reconocido, pero yo creo que con Alistar tiene que estar como de su campeón. Muy bueno iniciando, es un campeón que la fase de líneas parece que no, pero es bastante fuerte después de los últimos buffos que recibió el campeón. Y Braum también se ha quedado abierto, se lo queda el equipo de Penguins, creo que es una gran elección. Braum es un campeón que me da mucha rabia porque creo que lleva siendo pick prioritario o lleva estando OP pues prácticamente un año y medio. ¿Cuántos picks lleva la Superliga? Cerca de 50. Creo que lleva 40 y pico una ya la Superliga. O sea, es una… Falco lo ha jugado 2 veces, Caracal lo ha jugado 6, esta es la séptima. Y con Taric Caracal habrá jugado 4 o 5, yo creo. 5. 5 Taric, 6 Brown, se han, el séptimo… Se lo han baneado bastante en la segunda rotación, en esta partida no, pero… En la Superliga sí. Gragas que se va a quedar fuera. Bueno, primer ban de Gragas en la Superliga. No sé si está bien esa estadística. Quizá sí. Campeón que se piquea mucho, pero quizá no está tan fuerte como para banearlo. Además, se suele piquear en la primera rotación, por lo tanto, a la segunda ya no llegas a banearlo. Lucian que también se va a quedar fuera. Le van a quitar la bolding de Lucian y Braum. Y claro, también va a castigar a Crownshot del equipo de Penguins. Le quitan a Varus. Y ahora mismo Future queda de carries. Ves que puedan jugar los dos. Imagino que mucha prioridad es real, pero es que lo pueden banear también. Sí, sin Varus y sin Lucian, yo creo que Ezreal puede ser uno de los campeones que pueda aparecer. Kai'Sa también la vimos en el día de ayer, a mí no me acaba de convencer y sobre todo con la itemización de AP, que creo que fue Monk quien la jugó, itemización de AP con una setup que tenía cuádruple AP en su equipo, no entendí mucho por qué optaba por ella, pues yo creo que Ezreal va a ser el siguiente campeón denegado, lógicamente, porque era el mayor power pick que te quedaba en los AD carries, así que veremos un poquito tiradores de tier 2. Shaya, ¿tú crees también que pueda aparecer? No imagino, no está tan mal. Sin Rakan… Pero es que te han quitado Varus, Lucian y Ezreal, ¿eh? Quizá uno de los mejores tridentes. LeBlanc, que aparece, lo vimos también esta semana a nivel internacional. Lo jugaron en NA, de hecho, LeBlanc. Sé que he visto una LeBlanc esta semana. No recuerdo ahora mismo el matchup, pero ya, sé que apareció LeBlanc. A lo mejor me estoy confundiendo con alguna partida del LCK, puede ser. Pero sé que hemos visto a LeBlanc esta semana, 100%. A mí el pick de LeBlanc me suena esta semana, sí, sí. Ahora mismo como que en mi mente lo ha intentado borrar, pero como digo, el meta de medio que está cambiando mucho, Azir, Orianna, LeBlanc, que están volviendo al meta, LeBlanc menos. Azir y Orianna, la verdad que se han piqueado muchísimo durante esta semana. Syndra también, que la Superliga la estamos viendo muy poquito. De hecho, un hombre que lo jugaba se ha ido, que es Checolat. Sí. Y 36 picks de Kai'Sa, se la va a quedar finalmente Crownshot. Nos queda conocer el pick de Werly. Vamos a ver qué quiere jugar, porque no sabe lo que se enfrenta realmente. Cabe la posibilidad de que Swain sea para la botlane, yo no lo creo, pero realmente no lo sabe. Así que bueno, va a optar por un tanque estándar, va a optar por Doctor Mundo. Pues vamos a ver, el equipo de Penguins que tiene que elegir tirador en principio, ese Swing que, bueno, lo podría llegar a jugar, bueno, Java. Teniendo a Nandisco en top contra claro, Mundo, y le Future… das un counter pick, ¿no? Como ya has enseñado el doble AP, se va a quedar, yo creo, con…
No sería mala idea. Java es un campeón que ha recibido buffos recientemente. El daño de la E ahora es bastante importante. Kog'Maw, uf, va a ser finalmente el pick para Java, pues una elección muy arriesgada. Sí, la verdad que contra Alistar y Trundle lo puedes pasar mal. O sea, contra Trundle, aunque no vaya la botlane, yo creo que le pueden campear mucho. Sobre todo porque no hay un campeón como Tahm'Kench a tu lado, ¿no? Caracal va a estar con Braum, ¿no? Es un campeón que da mucha protección, pero igual para proteger a Kog'Maw no es el mejor. Y no me encajaba mal el Swain en bot y darle un carry AD para destrozar a Wurlip, como puede ser Riven para Nandisco, incluso Klett, que le gusta mucho. Sí. Pero claro, quizá Java dice, mira, déjate de APs, dame un Kog'Maw. A ver, realmente Kog'Maw, sin Kai'Sa, sin Varus, sin Lucian, sin Ezreal, bueno, no está mal. Shaya la han ignorado, como tú dices, no tiene a Rakan. Quizá no les gusta tanto, pero ahora Future no vamos a hablar tanto de Java, luego ya tendremos tiempo para hablar de él, sino que vamos a hablar de dos jugadores míticos en la Superliga que llevan compitiendo aquí desde hace 3, 4 años o incluso más, y es el duelo de Wurlip contra Nandisco. Sí, los dos top laners que llevan una dilatada trayectoria en la escena nacional. Wurlip también tuvo, bueno, pues su paso por el competitivo internacional, también lo tuvo Nandisco, no a nivel de CS, estuvo suplente en Copenhague Wolves, estuvo también en algún equipo que jugó la Ragnarok, pero son dos top laners, yo creo que ya no están, o al menos esta temporada no están demostrando su mejor versión. El propio Nandisco lo decía, nunca había estado tan mal en la escena competitiva como ha estado en esta temporada con el equipo de Penguins. Y Wurlip, bueno, si lo comparamos con la temporada pasada, desde luego que hay un bajón en el nivel de Wurlip, ha habido un bajón general en el nivel general del equipo de Mad Lions, y yo creo que cuando digas más derrotas, pues lógicamente las estadísticas no acompañan. Dos jugadores que a nivel histórico lo han sido todo aquí en España, ¿no? Nandisco ha estado en el equipo de Kif, ha estado en Baskonia, está ahora en el equipo de Penguins, estuvo también en la primera etapa de Kif hace muchísimo tiempo, y Wurlip, recordemos que empezó su andadura en Comando Elite, ha pasado también por Dragons, actual equipo de la Superliga Orange, por supuesto por Giants, y ahora en Mad Lions, después de pasar también por Baskonia. Es que son jugadores con una carrera dilatadísima, como tú dices, Future. Nandisco quizá con menos éxitos a nivel colectivo, aunque también tiene sus logros, y que ahora los dos están en un momento malo, realmente, yo creo. Tanto uno como otro. Ahí lo tenemos. Diferencia de oro al minuto 15, los dos salen perdiendo la fase de líneas. Menos 218 Wurlip, menos 424 Nandisco, que es una barbaridad más. Y luego, en cuanto a cuántas veces reciben las primeras sangres, pues creo que Nandisco recibió un 50%, es que ha durado la estadística un segundo, y Wurlip un 20%. Sí, muy, muy poquito. Bueno, Wurlip al final ya sabemos que su modo bestia son los playoffs y el presencial, ¿no? Sí. La temporada pasada, hombre, la temporada regular estuvo bien, pero realmente el mejor nivel de Wurlip fue la final. Ahí fue donde realmente se ganó el decir, oye, te mereces seguir en Mad Lions porque sigues en un estado muy, muy fuerte. La gente que va con Mad Lions, 71-29, Penguins, que evidentemente está haciendo una temporada muy mala. Y realmente Future, hombre, opciones matemáticas tienen. Sí. Pero desde luego que pasan por ganar absolutamente todo y tienen partidos muy complicados. El día de hoy, uno de los que más. Y respecto al nivel de Wurlip, es cierto que su mejor etapa siempre ha sido el presencial, siempre han sido los playoffs, pero nunca habíamos visto tan mal a Wurlip en temporada regular. Sí, es cierto que pegamos salto de calidad hacia adelante, pero ahora mismo, al menos la temporada pasada, recuerdo tener esta conversación contigo y decíamos siempre en temporada regular, bueno, Yopa y Wurlip quizá los dos mejores top laners, pero es que esta vez yo creo que tienes a Yopa, tienes a Shiraz, tienes a Orome y un escalón por debajo tienes ahí a Wurlip. Shiraz, por cierto, queda bastante tiempo sin jugar. Sí, Shiraz que hoy no va a jugar tampoco, así que va a jugar Finn los... Al menos el primer mapa. Bueno, el segundo mapa no lo sé, pero el primer mapa creo que ya está anunciado que va a jugar, sí, que va a jugar Finn. Así que, bueno, al final tampoco hay mucha sorpresa, me refiero. Los equipos ya saben que puede ser Finn o Shiraz. Así que parece que se está tomando un descanso Shiraz. Esperemos que vuelva lo antes posible. Y bueno, por lo demás, Future, ya hablaremos después del cara a cara. Un cara a cara extraño, la verdad. Primero contra último, con un último ya totalmente fuera de la liga. Sí. Dragons no se juega nada. Se juega, bueno, quizá el orgullo de buscar pues una victoria en el mejor de dos. Un 2-0, me refiero. Va a debutar además Nick Serino como coach. Lo anunciaban el otro día. Agui, que abandonaba el equipo después de tener malísimos resultados. Y curiosamente, Nick Serino, iba a decir que era un entrenador muy joven, pero es que Agui también lo era. También te digo que los dos creo que están en una edad muy similar. Va a coger las riendas de un equipo que ya no se juega nada, así que mucha presión no tiene, pero le servirá como experiencia. Aunque también te digo que Nick Serino es lo que quiere jugar, ¿eh? Tampoco creo que esté muy ilusionado como entrenador. Claro, yo creo que, bueno, estará contento de al menos una manera poder aportarle algo al equipo, pero no lo que él buscaba. Además, yo creo que Dragons ha tenido durante toda la temporada muchísimos problemas con la posición del tirador. El rendimiento de Barcout ha sido muy, muy malo. Y, bueno, pues echan de menos, lógicamente, un Nick Serino. El último resultado que consiguió este bloque de jugadores, Omihiro y Nick Serino, fue playoffs la temporada pasada. ¿Falco no ha comprado? No. Se le ha olvidado comprar a Falco. Estamos llegando ya a unos mínimos futuros un poco preocupantes. Así que, bueno, parece que va a empezar la línea sin comprar. Diría que ya no le da tiempo. Bueno, es el 1-10.
Hay pausa. No sé si ha tenido No, algún problema Falcao. al 1-10 tienes que salir de base para llegar al No oleado. te da tiempo. No, 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 no. ahora son 8 segundos del back, corres sin botas. También te digo, igual te sale más rentable vaquear y comprar y llegar 5 segundos tarde, ¿eh? Sí, porque la Power Spike de nivel 2, aunque sea un Kog'Maw, si tú no tienes ítems, no tienes esa vida extra, te pueden matar. Además, no tienes pociones, como te traden y te van a tradear porque han visto que no has comprado, te van a destrozar. Bueno, ya sabéis que el cronómetro, evidentemente no hay que comprarlo. Y para el que se pregunte el talismán, desde hace ya unos 4 o 5 parches, te lo compra directamente. Claro, lo que no puede hacer Riot es comprarte los ítems directamente porque tienes que. Oye, no me. Pues eso no me parece mal, ¿eh? Si se te olvida que te hago compra estándar. Si se te olvida, Sí, ¿no? solo. La recomendada, los objetos Claro. iniciales recomendados, sí, Oye, podría ser. porque si sales de base sin comprar, significa que ya se te ha olvidado. Sí. No suele salir de base, se te olvida y dices, hostia, ahora vuelvo para atrás. Pero. Bueno, Bueno, podría yo no ser, lo no. pondría, yo lo pondría. En el El cron talismán sí que está bien, pero. Sí, el cronómetro, que es un ítem que ha vuelto a aparecer muchísimo desde que le hicieron el cambio para que en el minuto 8 lo tengamos disponible, en el 8.15 lo vuelven a poner a 10 minutos, así que va a ser, bueno, pues una estancia breve la que ha tenido el cronómetro por el competitivo, porque yo creo que en el 8.15 va a desaparecer otra vez. Sí, ya hemos comentado lo de que Alistar no ha comprado. No entendemos muy bien qué le ha pasado a Falco. A ver, históricamente alguien le ha. ¿Qué está haciendo Falco? Ha metido ahora aquí la cabeza. Cuidado porque no tiene ítems. El cronómetro, al principio futuro, cuando estaba muy roto, era minuto 6, ¿no? Sí, Minuto eso fue 6. cuando metieron las runas al principio. Claro que había 8 cronómetros. Lo nerfean al 10, no lo utiliza nadie. Lo bajan al 8, se vuelve más o menos popular otra vez. Lo suben otra vez al 10. Falco, que por cierto se va para base. Sobre todo con Doctor Mundos, que ha funcionado excepcionalmente bien el cronómetro de campeones, como Gangplank también se han beneficiado mucho de él y por eso han aparecido tanto en la top lane y ha empezado a ser prioridad. Yo creo que el 8.15 puede afectar un poquito al meta de la top lane sin hacer ningún cambio directo a estos campeones, que ya no puedas jugar con el cronómetro. La verdad que a Doctor Mundo le ha venido muy bien, ¿eh? A Swain también, ¿eh? Le viene muy bien. Sí. De hecho, son dos campeones que realmente el cronómetro les viene muy muy bien. Ya sabéis que bueno, Swain en la top lane, la verdad que se juega mucho la Superliga por parte de Drome. Nandisco ahora también lo está utilizando. Nandisco, que tú lo comentabas antes, ¿no? Él mismo comentaba que estaba en el peor momento de su carrera, al menos a nivel competitivo. Recordad que es un hombre que, bueno, se retiró del competitivo, se dedicó a streamear y que ahora ha vuelto, pero ha vuelto quizá un poquito pasado de forma, ¿no? Sí, vamos a ver si es algo temporal, si necesita un poquito más de rodaje, pero de aquel Nandisco, que era un genio de las mecánicas, tenía un montón de pocket picks que siempre le funcionaban y que ganaba muchísimas partidas él solo, era uno de los top laners mejor valorados de División de El Honor. problema futuro es que ya no va a Queda tener poco. tiempo, claro. Si fuese No, la no, ya de jornada cara a la 3, próxima claro. temporada, digo, si quiere seguir compitiendo. En enero, bueno, en el European Masters, no sé si algún equipo a lo mejor quieren fichar a Nandisco, ¿no? Porque evidentemente Penguins no va a estar en el European Masters. Riot tiene que aclarar cuántos equipos de la Superliga van a ir, si los dos finalistas, los cuatro de playoffs, el campeón, pero evidentemente los que no lleguen a playoffs, pues no van a estar 100% seguro. Y de momento, bueno, ahí tenemos la comparativa de los mid laners. Nemesis 4,42 de KDA, 3,02 que tiene Sealer, los dos con un oro por minuto bastante alto y un daño por minuto también alto. Sealer muy muy alto, porque de hecho Sealer es el principal carry de este equipo de Penguins junto con Java. No hay tercer carry en el equipo de Penguins. Está preparado Davis para gankear. Vamos a ver qué puede hacer el jungla español. Nemesis, que de momento tiene todo disponible, tanto la barrera como el destello, jugando muy muy seguro Nemesis. Que yo creo que con este meta puede ser buenísimo. Viene Sealer buscando la acción. Se ha flasheado Davis también. No entiendo absolutamente nada. No sé por qué se ha flasheado para darle un golpe. Sí, yo creo que ha confiado demasiado en la acción de Sealer, pero si Orianna tiene el flash, sabes que en el momento en el que impacten las cadenas. El problema futuro es que la jugada de por sí ya es muy forzada porque Sealer está saltando medio muerto. O Sí, sea, ya se es va a tener que como. vaquear si no mata. Exacto. Sealer ya está en plan de. Le quiero hacer el combo, pero con cuidado, que es que me mata. Ya eso es como muy forzado. Y está muy cerca de la torre Némesis, ¿no? Ojito aquí, porque está buscando Javi Caracal el cheese. Está pusheando la oleada el equipo de Mad Lions. ¿Cómo les gusta esto, eh? Y está bajando Davis. ¿Cómo les gusta esto a la botlane de Penguins? Vamos a ver a quién pueden matar. Van a ir a por Falco. Va a tener que flashear el support de Mad Lions y va a dar la primera sangre Future. No se ha enterado de nada, no se lo esperaba y va a dar la primera sangre. Vaya inicio de Falco. Se le olvida comprar, perdón, no comprar. Ahora además, pues no puedo hacer nada porque imagino que no se esperaba que estuvieran en la hierba y se muere gastando el destello, Future. Va a perjudicar mucho a Falco y ojito con Andisco, porque también se podría morir. Ser Midman, que busca un poquito de acción. Vamos a ver si pueden acabar con la vida de Swain. Cuidado con Wurlip. Madre mía. Forzando muchísimo Wurlip. De hecho, ha tenido que flashear. Creía que Nandisco iba a flashear para intentar matarlo, pero imagino que tenía en cooldown todas las habilidades. Sí, ha utilizado la E-Swing. Wurlip ha querido flashear para que no le impactase, pero se estaba comiendo el daño de 5 minions y casi le destrozan. Aquí tenemos la jugada. Estaba bajando Kindred por el río. No tenía visión el equipo de Mad Lions de todo lo que pasaba en la jugada, pero bueno, al final ni siquiera la ha necesitado Falco.
es nivel 3, pero realmente está por detrás en cuanto a experiencia, porque ya había ejecutado un back, llegaba el Ignite, el Flash llega muy muy tarde. Flash dejaba último autoataque. Me sorprende muchísimo este error, Future, porque primero, me sorprende que no tengas tu primera hierba controlada. Ya. Y segundo, me sorprende todavía más que te pongas a pushear dando por hecho que la Bolden de Penguins no está. Me refiero, ¿dónde van a estar? Es decir, vaquear no han vaqueado. No van a hacer una rotación a medio con Kog'Maw cuando Sealer no está. Yo creo que han pensado que se estaban vaqueando en la segunda hierba y que ya habían ejecutado el back, porque con esta ventaja con Kog'Maw, lo normal es que después de haber pusheado las tres primeras oleadas y de que Falco se hubiese vaqueado, te vayas a comprar con Kog'Maw y ya la fase de líneas la tengas más o menos salvada, ¿no? Que es aquí lo que sueles hacer con Kog'Maw, es que jugar lo más pasivo posible. Me parecía un back un poco innecesario realmente, ¿no? O sea, estaba tan bien la Bolden de Penguins que sí, has hecho tres oleadas, pero ¿para qué vas a vaquear realmente, no? No sé. Es que te podrías haber comprado las grebas, ¿eh? A mí me parecería un back inteligente. Lo que pasa que, bueno, lo sorprendente es que Falco no haya mirado o haya dado por hecho que no están sin mirar las hierbas. Claro, puedes face chequear, ¿no? Antes de asegurarte de que quieres pushear la oleada. Pero bueno, un error que puede cometer cualquiera. Al final Falco que se ha muerto y evidentemente es una muy mala noticia darle una primera sangre a Kog'Maw. Después al menos conseguían llevarse la vida de Nandisco, pero evidentemente no le va a afectar demasiado a la línea porque, bueno, encima ahora tiene un dragón de océano y ya tenía bastante ventaja de minions, ¿no? Tiene una composición Penguins un poquito complicada, porque es cierto que Kog'Maw en late game es una gran amenaza y es un campeón que puede ganar peleas él solo, pero en medio tienes a LeBlanc, ¿eh? No es precisamente el mago que más daño tenga en late game o que más capacidad tenga para cambiar teamfights a su antojo. Yo creo que si la partida se alarga, MadLion sigue teniendo muchísimas opciones de ganar, ¿eh? La teamfight que tienes con Kai'Sa y Orianna es realmente buena. A mí además me sorprende el pick de LeBlanc, porque imagino que ha ido a buscarle un poquito las cosquillas a Nemesis en el uno contra uno, pero me parece un pick muy, muy arriesgado, ¿eh? Porque si te deja fuera Nemesis de línea, es que estás fuera de la partida. Creo que ganarle una línea a Nemesis jugándolo de tú a tú es muy, muy complicado, ¿eh? Bueno, es algo que pueden hacer, yo creo, dos medios en la Superliga, como mucho. Porque al final con LeBlanc tienes necesidad de o sacar ventaja en línea o roamear mucho y conseguir algo de ventaja al minuto 20, si no el pick es bastante malo, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la partida de Sealer, ¿no? Intentar bajar abajo, hacer dive a este Alistar. Lo necesita, ¿eh? Desde luego. Y esta Kai'Sa van a llegar a nivel 6, a Falco todavía le queda un nivel entero, pero yo creo que la jugada es ahí, antes de que Alistar tenga la ultimate, antes de que se pueda proteger del daño que le haga Penguins, aparecer abajo, intentar conseguir el dive y... Evidentemente, lo ideal con Orianna, o sea, con LeBlanc, es o dominar la línea, matar en el 1 contra uno, que sí que es cierto que LeBlanc tiene un potencial de kill brutal en línea, pero claro, cuando suele haber diferencia mecánica en la calle central, ¿no? Sí. Prefiero si LeBlanc se la piquea Caps contra la Orianna de Exile, quizá le hace dos solo kills y ahí es cuando realmente el potencial de LeBlanc se dispara totalmente, ¿no? También es un muy buen campeón para recibir ganqueos porque, bueno, puede saltar prácticamente a melee del otro mago, utilizar las cadenas y está muerto si no tiene destello, pero... De hecho, contra Orianna va muy bien realmente, ¿eh? Sí. Si te pones una Sejuani y una LeBlanc contra Orianna, bueno, lo que le haces es terrible, ¿eh? Y con Kindred yo creo que hay suficiente potencial para sacar kills sobre Nemesis. El problema es que Nemesis está a punto de recuperar el flash y no ha vuelto a aparecer Davis por la zona de la calle central. Entonces, bueno, Orianna va a volver a tener recurso disponible. Siendo nivel 7 ya no la vas a conseguir matar, le puedes volver a sacar el flash, pero lo decimos muchas veces, que gastar el destello de un campeón, si no vuelves a aparecer para que esa falta de destello sirva para algo, muchas veces no es útil. Si tú gastas un destello que no aprovechas, realmente no ha servido para nada. Quizá para zonearle un poco en línea, puede perder algún minion, juega menos seguro, pero bueno, Nemesis lleva 80 minions al 8 y ha recuperado el destello y tiene el blue, me refiero. Le ha dado un poquito igual. Además, se ha rusheado las botas mercúricas porque sabe que LeBlanc vive del 1 contra 1, sabe que tiene que parar un poquito pues esa bola de nieve que podría hacer Sealer. Por delante en experiencia, por delante también en oro, la línea de Nemesis, bueno, pues excelente como casi siempre. Para mí es algo que cualquiera que esté en un elo muy bajo, o podría ser yo, por ejemplo, si te toca controlar LeBlanc, amigo, prioriza esas botas de mercurio siempre porque no te van a hacer ningún daño y tú tienes que aguantar el uno contra uno. Si aguantas el ritmo de farmeo, incluso ganas a LeBlanc en farmeo y no te mata, la línea la has ganado totalmente. O sea, un porcentaje muy grande de la partida lo tienes ya a favor. Sí, luego ya lo único que tienes que hacer es controlar que no roame, ¿no? Pushar la oleada, que además con Orianna es algo bastante fácil, la verdad. Siempre tienes ahí el combo de QW que hace muchísimo daño a los minions. Sobre aquí viene Davis, ¿eh? Aquí viene Davis, lo van a intentar otra vez, pero cuidado que Nemesis tiene todo disponible. Van a acabar con la vida de Orianna. Ahora sí LeBlanc, que se lleva la baja. Gastan los tres summoners el equipo de Penguins, pero consiguen llevarse a Orianna. Necesario Future, porque estaba muy, muy cómodo, como decíamos, Nemesis en la partida. Sí, sobre todo importante que la kill al final se la ha llevado Sealer, ¿eh? Porque le estaba pegando Davis los autoataques. Yo creo que aquí es LeBlanc la que necesita el oro extra. Se estaba quedando por detrás en farmeo. Destello con la cadena, impactaba, tenía ya la barrera y el destello disponibles Nemesis, los acaba de recuperar. ¿Por qué crees Future que estaba tan adelantado Nemesis? Porque ha pulsado la oleada
y se ha quedado como buscando pokear un poco a LeBlanc, sí, cuando realmente no hace falta estar tan adelantado con arena, sobre todo cuando no tienes visión de la parte inferior de, del río, que creo que no, no, no lo tenía Nemesis, ¿no? Yo creo que no, se va no a venir un poco arriba. Ha recuperado los summoners y te ha pasado el efecto este de que te vienes un poco arriba, crees que puedes volver a empezar a jugar agresivo. Y además no está muy lejos el Mainman de la zona, pero claro, si Kindred te está esperando donde justo tenía un Pingward el equipo de Penguins, no, no le da tiempo a ser Mainman ayudar. Al final yo creo que ha sido un movimiento innecesario porque ya te digo, creo que Orianna podría haber estado estos 16 minutos farmeando tranquilamente, pero como que ha intentado pushear demasiado, intentar pokear un poquito a Sealer y al final se ha muerto. No le hace mucho daño porque evidentemente el farmeo es fantástico, pero hombre, le has dado una kill a LeBlanc que siempre duele. Y yo te voy a decir una cosa, Future. Veo a Penguins, tú has dicho que la setup de Mad Lions es muy buena, que escala muy bien, el farmeo de hecho desde el main man es increíble, pero veo a Penguins muy cómodo en la partida con un Kog'Maw de momento limpísimo en la botlane. Tenemos que hablar de lo que está haciendo Java en la botlane porque gastaba el destello en la ofensiva, sacaba la kill sobre Falco, lo ha recuperado ya y nadie ha aparecido para castigarle. Creo que ahora mismo estamos en la replay, pero lleva a minuto 11, 103 minions, 1-0-0, le saca un... No, no, diría que incluso menos, ¿eh? Minuto 10, 100 lleva. Perfecto. 103, 103. Sí, sí, por eso. 103 al 10. Pues digo, que no hemos llegado ni al 11, o sea... Una línea buenísima de Java, además con esa kill extra, y lo puede llegar a pasar muy mal Kai'Sa, que es cierto que es un campeón que pasa por una transición a veces en mid-game que no tiene mucho daño, sobre todo cuando pierde la línea, como es el caso. Crownshot es que lleva 82, son 21 minions de diferencia, sí, sí, al 10. Es que 10-25, O sea, el farmeo Future creo que es... Bueno, se ha llevado todos los minions. Las primeras oleadas de Kog'Maw es donde más te pueden zonear. Su support no ha comprado, se ha tenido que vaquear después de que le tradeases y después lo has conseguido matar. Falco ha estado en línea pues un minuto menos del tiempo que tenía que haber estado, pues como si estuvieses jugando solo la partida. Se ha comprado al final del ingenio entero, pues ahí lo tiene. Le va a venir muy muy bien en esta partida. Sabe que Kai'Sa va a tener mucho daño mágico, va también contra Orianna en la calle central, así que bueno, oye. Me sorprende porque con la reducción de costes de la Hoja del Rey pensaba que iba a ser Hoja del Rey primer ítem para tener un poco de sustain y demás, pero bueno, supongo que cuando vas ganando la línea no lo necesitas y que prefieres la Power Spike del final del ingenio. Vamos a ver qué tal le funciona a Java. Kai'Sa que ha empezado con Anillo de Doran, ya sabéis que bueno, tiene mucho daño mágico, lo hemos visto mucho en su versión AP. Parece que Crownshot va a ir en esta partida a por la versión AD de Kai'Sa, tiene en media Orianna, así que tú lo decías, ¿no? Que alguien lo había hecho esta semana y que no te había gustado demasiado. Monk había sido. La Kai'Sa P con Zhonya, Sombrero, Diente de Nashor. Tenía cuádruple AP. Claro, tenía toda su setup era AP de su equipo y lo que necesitaban era daño físico. Entiendo que la Kai'Sa P esté un poquito mejor, pero no va a servir de nada. Sealer, cuidado. De hecho, bueno, Kog'Maw también tiene mucho daño híbrido, ¿eh? Sí. De hecho, son dos campeones que... Mucho sale carry futuro en el que tiene mucho daño híbrido, realmente. Sí, porque Varus también, al explotar las marcas. De hecho, la ultimate escala con ratio 1 de Corki, si de lo AP. Consideramos AD carry. Sí. Luego otros tienen daño verdadero, como por ejemplo Vayne, que está completamente desaparecido, el campeón del meta. Qué difícil es que Vayne esté en el meta, con el rango que tiene, con lo mal que lo pasa en fase de líneas, con lo difícil que está mejor una teamfight con Vayne, es que... Sí, cuando va 10-0 todo el mundo es muy bueno con Vayne, ¿no? Pero... Sí. La última Vayne que vimos fue de Sheriff en la LCS europea. Fue un desastre. Y luego hubo otra con Ginzo en el Mundial por parte de Rekkles. Cuidado, porque va a haber acción, ¿eh? El equipo de Penguins que le está complicando las cosas a Mad Lions, pero Nandis, que es ahora el que tiene que flashear. Viene Crownshot también con el teleport y se va a morir posiblemente Nandisco. Está totalmente encerrado, tiene el cronómetro, sigue ganando tiempo, pero Werlip se va a llevar la kill. Ha perdido bastante vida el equipo de Mad Lions, pero se llevan kill más Heraldo, eso sí, Future, primera torre del partido para la botlane de Penguins. Pues buena jugada aquí por parte del equipo de Mad Lions. El destello es el mainman que ha sido malísimo. Se ha comido la pared del pit del Nashor. Estaba intentando chasear a Swing. Al final Nandisco ha muerto de todas formas. La segunda vez consecutiva que se muere. Y ojito porque llega el Heraldo en la calle superior. Bueno, debería ser. He dicho antes de que pase. Ahora. La torre para Kog'Maw, que además se ha quedado todo el oro porque Caracal se ha vaqueado, ¿eh? O sea que cuidadito con Java porque son 132 minions minuto 13 y oro de la primera torre. De hecho, lo tenían totalmente calculado, ¿eh? Sí. Ha perdido la oleada, ha dicho Caracal, me voy, da igual que tengan heraldo, la tiramos antes, llévate tú el oro y por eso te lo había dicho antes de que pasara. Es lo que dices, Future. Yo creo que va demasiado fuerte Java, ¿eh? O sea, creo que va a tener un gran problema Mad Lions, sí, ¿eh? Ahora necesita empezar a subir niveles cuanto antes para, bueno, pues recoger todas esas estadísticas con Kog'Maw. Ser un monstruo, ahí está el destello, es el mainman, que no sé, no era un flash tampoco sí, tan difícil, no sé lo que ha hecho ahí. Llegaba el combo de Falco, el cronómetro es muy bueno para ganar tiempo, pero como nadie te puede asistir, pues bueno, te acabas muriendo igual. Sí, pero el cronómetro te ha hecho verte la primera torre, ¿eh? Sí. Realmente, ¿eh? La verdad que, oye, es lo que dices, morirte mueres igual, pero si ha servido para que Kog'Maw se lleve la primera torre el solo, pues mejor que mejor. 15 horas para Kog'Maw.
¿Tú crees que puede haber hoja del rey de tercer ítem? ¿Crees que ahora ya no cabe la setup? ¿Tira Doctor Mundo enfrente? ¿Trundle también? Sí. A ver, yo creo que la hoja del rey, por el efecto on hit que te da, que el coste se ha reducido, tienes además campeones con mucha vida en el equipo enemigo y te da sustain, está realmente bien con Kog'Maw. Vamos, yo después de que le hayan bajado el precio, es un ítem que me haría siempre con el campeón. A Java, como tú dices, Future, no solo no la han gankeado en toda la partida, sino que encima hemos tenido el error de Falco. Ojo, Sealer, que ha tenido que vaquear porque no ha comprado y después se ha muerto a nivel 3. Así que, hombre, las partidas gratis con Kog'Maw, donde en los 15 primeros minutos no te hacen nada, tu probabilidad de victoria aumenta y mucho. Vamos a ver lo que puede hacer. Ya te digo, en late game, bueno, va a tener teamfights complicadas. LeBlanc no va a ser tan importante como Orianna, pero entiendo el final del ingenio, porque el hacer que reduzca la resistencia mágica a los objetivos le va a hacer a Swain y a LeBlanc muchísimo más importante. O sea, hay que recordar que el equipo de Penguins tiene un triple carry importante. LeBlanc va a perder en late game, pero Swain en teamfights ya hemos visto hacer que auténticas barbaridades en Superliga y en competitivo internacional. Luego tienes a Kindred también, por supuesto, otro carry más en la jungla con muchísimo daño físico. Y la torreta que se la va a llevar el equipo de Mad Lions y otra más. Java está jugando contra los minions, literalmente. Lleva 10 minutos donde ni le hemos visto. Me gustaría analizar la partida de Java cámara súper rápida y ver en cuánto tiempo ha estado en la partida zoneado por alguien para no poderlas hitear. Creo. ¡Pero que se lleva otra! 2 minutos como mucho. Claro, Mad Lions abajo no puede tirar. Arriba llegan tarde. Setup con doble carry en el equipo enemigo, que te tira torres realmente rápido, tanto Kindred como Kog'Maw. Yo soy uno de los que apostaba a Future porque Mad Lions iba a empezar a espabilar mucho en este parche y sinceramente les veía como uno de los favoritos para ganar, si no el favorito, a pesar de lo que está haciendo Movistar Riders. Pero no acaba de llegar ese Mad Lions, la forma definitiva, podríamos decir, ¿no? Sí, yo creo que Mad Lions, la parte de mejorar de la temporada ya se ha pasado. Hombre, claro, si quieres a lo mejor nada 11. Y yo creo que tienen que empezar a encontrar su estilo de juego dentro del mid y el late game. Porque desde luego que un equipo explosivo en los primeros minutos de la partida no son. Las fases de líneas de Mad Lions han sido bastante flojas durante la temporada y, por ejemplo, no puede ser un Movistar Riders. O sea, Mad Lions en 15 minutos no gana las partidas. Y en este meta todavía menos. Tienes que empezar a entender un poco cuál es tu rol como equipo o cuál va a ser tu estilo de juego de cara a los playoffs, porque es eso, Mad Lions no es el típico equipo que ya desde la fase de líneas los jugadores son tan buenos que te sacan 2.000, 3.000 de oro de ventaja y a partir de ahí sí te snowbolean. Va a tener que ser un equipo de mucha teamfight, mucha rotación, pero tampoco lo está haciendo esta temporada. Estamos viendo una muy buena versión de Penguins. Recordemos que, hombre, necesitan un milagro, pero matemáticamente podrían llegar a playoffs. Es un equipo que no está descartado. Por supuesto que sería la machada del año. Si hoy ganan 2-0, es una bonita manera de empezarlo. Al final hay que comentar las posibilidades. Sí. Es cierto que 99% de opciones de que entren en playoffs es un no, pero ese 1% hay que apurarlo, hay que rascarlo hasta el final, Future. A ver, de momento es muy complicado. Necesitan hoy, bueno, pues 3 puntos. De momento. Es más, te digo más. Yo hoy he apostado por 2-0 de Mad Lions. O sea, sí, sí, es decir, que no es que ahora me haya vuelto loco y va a ganar Penguins la liga. Pero oye, de momento estos minutos yo creo que le están plantando mucha cara. Que tengo un Sealer que va a buscar aquí el 1-1 contra War. Uy, ha fallado las cadenas. Si las hubiese acertado las primeras, yo creo que le mataba. Aquí le va a dejar muy tocado, pero no va a conseguir acabar con su vida. No, que tiene Ignite, ¿eh? Sí, 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 lo va a intentar. Uf, le va a faltar un poquito de daño, ¿eh? Con el Ignite ha dicho, va, lo intento. Con las primeras cadenas impactadas sí, lo mata. Sí, sí, sí. Bueno, sufriendo Mad Lions otra vez. 2.000 de oro abajo, minuto 17, el campeón que está sufriendo ante un Penguins que, recordemos, va séptimo la temporada, que con el roster no le fue bien, pero con los cambios futuros casi que le ha ido peor, ¿eh? También te digo que no ha encontrado la manera marauder de que este equipo funcione. Caracal que escapa, fisura glacial para hacer el disengage, quizá no era necesario. Torreta que se va a llevar posiblemente el equipo de Mad Lions, aunque Java está intentando defender y cuidado, porque parece efectivamente Future que lo van a conseguir. Se da mucho miedo divear ese Kog'Maw, ¿eh? Caracal yo creo que flasheaba y si el equipo de Mad Lions hubiese ido detrás podría haber sido una catástrofe. Si Java consigue de rebote un par de kills más, la partida a Mad Lions se le va completamente en las manos. Kog'Maw con 3 ítems cerca del minuto 20 es una bestia. Y Java yo creo que está muy motivado, ¿eh? Sí. Minuto 20, 200 minions ante un equipo como Mad Lions con un pick como Kog'Maw. Porque yo creo, Future, que no sé si tú coincides conmigo, creo que los jugadores esto lo notan. Cuando saben que son muy importantes en la partida, ellos creo que son totalmente conscientes y les ayuda a la hora de motivarse, ¿no? Sí. Intentas más plays, tradeas de manera agresiva. Todo el mundo está más pendiente de ti, yo creo. Sí. No sé. Ahora mismo el peso de la partida de Penguins reside completamente sobre Java. Es que si él está cómodo, si él sigue farmeando, si sigue subiendo niveles, es como Penguins puede ganar las teamfights. Por el daño de LeBlanc, por mucho que vaya 1-0, no va a ser. Está metiendo presión, de hecho, el equipo de Penguins en la calle central. Le intentan alcanzar con el pilar, pero no puede. Kog'Maw activa la W. Cuidado con Sealer.
que comete una locura, va a intentar escapar y de hecho lo hace perfecto porque se va y se ha muerto Kai'Sa. No lo hemos visto, pero se ha muerto Kai'Sa arriba. Que está... Mira dónde están los minions, ¿eh? No sé qué ha pasado en esa jugada, pero es que Nandisco está a 100 metros de la oleada. ¿Pero qué está haciendo Crownshot esta temporada? No lo sé. Porque se ha ido arriba y se ha muerto contra Nandisco. Lo que te decía de Sealer Future, bueno, ahora te lo digo porque Crownshot se pone a pushear, no tiene en cuenta que Swain puede estar escondido y Nandisco aquí pues el más pillo de la clase. Te va a partir la cabeza. Muy bien, la W y la E, utilizaba la ultimate y aquí Crownshot pues que no encontraba la manera de salvarse. Utilizó el destello, vale, también lo han utilizado Nandisco, que estallaba ahí la ultimate, acaba con la vida del tirador. Pues ojito con Penguins porque son 3200 han tirado de medio, ventaja. ¿Eh? Triple dragón de océano. Han tirado medio, ¿eh? Lo que te comentaba de Sealer es que si fuerzas Future pero consigues escapar, perfecto porque has tirado medio gracias sí. a tu jugada. Sí, sí, ha ganado mucho tiempo y ha permitido que Java le pegue varios autoataques a la torre. Mira, Cetro Vampírico ahora va a ir a por la hoja del rey. Es que tal y como está ahora el ítem, que mucha gente se lo hace incluso de primero en, con en Varus solo y tal. Q, yo creo que es obligatorio. Claro, aquí Mad Lions tiene un problema. Y es que si Mad Lions no queda segundo o tercero. Claro, es que al final… Movistar Riders. A ver, primero, tú quieres ganar siempre, por supuesto. Pero es cierto que contra Giants es un enfrentamiento difícil, pero yo creo que nadie quiere enfrentarse a Movistar Riders en primera ronda. Está muy bien siempre decir en las entrevistas, si quieres quedar bien, lo de para ser el primero hay que ganar a todo el mundo. Pero si tú llegas a la final habiendo jugado series de mejor de 5 contra equipos que son más fáciles, tienes más posibilidades de llegar a la final y vas a llegarme en mejor forma. A ver, el problema es que no sé cuál es más fácil, si Giants o Riders, pero yo creo que es Riders. Siempre, o sea, yo creo que son dos equipos muy fuertes, pero yo diría que prefiero jugar siempre te tienes que fiar de cómo hayan quedado la temporada regular. Si uno es primero y el otro segundo, es por algo. Y el problema es que si Mad Lions hoy pierde un mapa, si empata o pierde, claro, puede ser cuarto. Es que sí. Kif está a un punto. Veremos también Kif cómo acaba la temporada, porque han pasado por una muy buena racha y ahora quizá vienen se vienen abajo. Perdieron 2-0 ayer. Pero bueno, a Mad Lions le queda y Monkeys la semana que viene. Es otro equipo que... También, te puede robar una partida, ¿eh? También te digo, yo si fuese Mad Lions, lo que menos me preocuparía quizás es la posición en la que paso a playoffs mientras pase. Eso es lo que te iba a decir. Lo que me preocuparía es que estoy jugando muy mal. Sí, si en playoffs vas a estar. Bueno, Giants o Riders, bien. Pero el problema es eso, ¿no? Que jugando así no ganas ni a uno ni a otro. Efectivamente. O estaría muy igualado, ¿eh? La verdad que no sé yo quién ganaría. Es cierto que queda tiempo, va a ser en el parche, diría que 8.15. No creo que llegue al 16, quizá incluso sí. En presencial, bueno, las cosas cambian. Pero, hombre, es preocupante, ¿eh? Esta partida no la han perdido, pero desde luego que Penguins te está dando un repaso en estos primeros 20 minutos. Y la situación de Kog'Maw da mucho, mucho miedo. Van a intentar cazar a alguien, van a intentar cazar a Java. Se da la vuelta y le parte la cabeza a Alistar. Mira lo que pega ya la mariposa. Falco va a intentar escapar, pero está totalmente vendido. Y una kill para Java es alegría, es una bendición. Y es Future, yo creo que otro pasito más hacia la victoria de Penguins. Y Penguins ha venido arriba y están baiteando en la zona de Nashor. Tienen un pingo colocado, lo van a empezar. Tienen bastante daño, no hay hoja del rey en Kog'Maw y Werlip que tiene que utilizar el teleport. No sé yo, Future, si esto puede salir muy bien. Vamos a ver, porque el Nashor puede ser arriesgado. Es cierto que no está por la zona Falco, pero viene el equipo de Mad Lions a intentar pararlo. Nandisco que se va a dar la vuelta. Yo lo estoneo, chicos, y tú Java pega de gratis, que vas a reventar la pelea. Doctor Mundo es el primero en caer, la kill se la queda a Davis. Lo que zonea y molesta a Nandisco es una cosa, la verdad que bastante asquerosa. Pero bueno, así es Swain, amigos. Además, lo ha hecho bastante bien el equipo de Penguins porque primero han manipulado la oleada de la parte superior, Sealer ha pusheado, la ha estampado contra la torre, después se ha ido hacia el pit del Nashor, le han spoteado con un ward y no ha conseguido el flanqueo que él buscaba, me imagino, sobre Crownshot, pero la jugada es buena. Werlip estaba pusheando abajo, es una torreta de tier 2 y además los minions no han llegado contra la torre. Y esto al equipo de Penguins no le duele. Al final, bueno, no te has llevado el Nashor, pero has rascado una kill. Baitando en la zona primero. Acababan con la vida de Falco. Llegaba el W de Swain. Muy bien también el mordisco invernal por parte de Caracal. Y la kill para el mejor cliente posible, que es Java. Aquí baitas el Nashor. Yo creo que Penguins tampoco tenía muchas esperanzas en que se lo consiguiesen hacer. Pero es una teamfight 5 contra 4. La deberías de ganar sí o sí. El flanqueo de Sealer, que no era bueno porque ese guard de Mad Lions le spoteaba. Y aquí, pues bueno, duelo de frontlanes. Nandisco, que aguantaba una auténtica barbaridad y además utilizaba el cronómetro. Werlip que recibía una cantidad increíble de CCI de daño, 2 kills por 0 y además una ha sido para Kog'Maw y muy bien jugado por parte de Penguins con las Silence. La pregunta aquí Future es ¿quién mata al hombre que te va a zonear? Porque Kai'Sa está muy por detrás, Orianna no tiene daño para matar a Swain todavía y además ha tenido que rushear velado de muerte sí. porque está contra LeBlanc.
y al final tienes un Doctor Mundo, que también va muy por detrás, sigue siendo un Doctor Mundo y un Trundle. O sea, al final, ¿quién mata a Swain en este minuto de la partida? Porque claro, dentro de unos cuantos minutos, Kai'Sa va a matar a Swain. Orianna incluso también, pero es que ahora mismo puede ser un gran problema. La onda de choque que es bastante buena, Java cazado, pero tiene el respiro de la cordera para seguir pegando. Gana mucho tiempo el equipo de Penguins, pero se lleva el shutdown. En este caso, Nemesis, parece que la pelea puede continuar, incluso Wurlip que viene también. Falco que está totalmente reventado y Davi se ve con fuerza. El combo de Falco para mí muy arriesgado. Falco que se vuelve a morir, se incorpora Siler a la pelea y se ha llevado la vida de la vaca. Van directamente por Wurlip, que tiene destello, lo va a tener que utilizar. Le va a dar tiempo a utilizarlo, pero viene Nandisco chaseando y parece finalmente que el top laner de Granada se va a ir a pesar de que Java muerto Future, Mad Lions perdía la pelea. Sí, Java había utilizado el destello en la jugada anterior contra un combo de Falco, si no me equivoco, y ahora no lo tenía disponible. La iniciación sobre Kog'Maw que parecía muy clara, y bueno, Java acababa muriendo, pero aún así hay mucho daño en la setup del equipo de Penguins. Kindred está en un buen momento en la partida, Siler ahora mismo hace bastante pupa con LeBlanc, Nandisco, desde luego, que es una amenaza. Y bueno, un 2-1. Han acabado con la vida de Java. Yo creo que son buenas noticias, entre comillas, para el equipo de Mad Lions, pero Penguins le sigue saliendo rentable todo lo que propone. La cazada Java es buena, Future, pero con el respiro de la cordera has tardado 24 minutos en matarlo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Al final, eso es un poquito lo que te ha perjudicado. Finalmente se va a quedar con el rojo Crownshot, jugada importante para el tirador de Mad Lions, que se ha quedado sin destello. Por cierto, cuidado ahora porque LeBlanc va a poder reventar a Kai'Sa. Se ha rusheado además el bastón del vacío. Tiene muchos problemas en esta partida Mad Lions, ¿eh? Y Java, que ha hecho un pequeño cambio en la build, parece que va a ir a por Sanguinaria o podría ser tener un cetro aparte e ir a por el Ángel de la Guarda. Yo creo que aquí la Sanguinaria es muy buena opción porque si Kindred utiliza un buen respiro de la cordera, vas a recuperar tanta vida dentro del respiro que después te van a volver a tener que focusear otra vez con una rotación entera de habilidades. Y yo creo, Future, que al Java no lo burstean. Yo creo que siempre va a estar David cerca para utilizar el respiro de la cordera. Es muy, hombre, va a ser muy complicado. Debería el equipo de Penguin. Si lo hacen bien con la comunicación, Kog'Maw en todas las teamfights mínimo de 8 o 9 segundos los tiene para aguantar vivo. Y un Kog'Maw que pueda pegar 8 o 9 segundos en una teamfight en late game, es una teamfight ganada. De hecho, por eso han ganado esta, teamfight. Ganas tiempo con el respiro de la cordera, Kog'Maw pega y los demás se están incorporando poco a poco también en la teamfight, como era el caso de Siler, el segundo carry más importante. También Davis, ¿eh? Está pegando mucho las teamfights. La verdad que a veces se habla poco de Kindred en las teamfights, pero bueno, ya tiene dos ítems y ahora parece que puede buscar la cuchilla negra. Escala bastante bien Kindred, sobre todo porque va recogiendo marcas, cada vez tiene más rango y eso hace de la campeona uno de sus mayores fuertes. A punto de recuperar el destello Java. Yo creo que el equipo de Penguins tiene que esperar. Una vez que lo tengan, lo va a poder aprovechar bien. Ahí la Shockwave, pues que impactaba sobre Caracal. ¿Qué está haciendo Future el equipo de Mad Lions? Yo no entiendo nada. La onda de choque prácticamente al aire. Falco otra vez cazado. Falco que se va a morir otra vez. 0-4 para el support de Mad Lions. La onda de choque a Caracal. No le sacan nada. Y luego Falco otra vez cazado. Cuidado, de hecho, porque Siler puede estar en problemas. Forzando demasiado la máquina ahora. Davis que se mira arriba. Respiro de la cordera. Nemesis se ha quedado un golpe. Va a tener que escapar el jungla de Penguins. Y parece que lo va a conseguir. 3-8 en el minuto 26. Nemesis se ha quedado un golpe y Siler también. Forzaba muchísimo ahí Davis utilizando el destello. Se va el equipo de Penguins hacia la zona del Nashor. Están todos bastante tocados. No sé si lo van a poder conseguir. Además, el mainman que está con toda la vida contra Andeli cerca de la zona. Yo creo que no puede ni siquiera baitearlo. De hecho, Penguins que se va a ir directamente hacia medio. Bueno, Falco es que se ha vuelto a morir, ¿eh? La botlane de Mad Lions esta temporada es para hablarlo y analizarlo, ¿eh? Al detalle, porque han tenido una temporada muy mal. Ah, al final, Penguins sigue ganando tiempo. La diferencia de oro no es que aumente demasiado, pero la siguen manteniendo en 4.500. Y es que Kog'Maw va a matar a todo el mundo. O sea, es que creo que no somos conscientes de la fedeada que lleva ahora mismo Java encima, ¿eh? Yo creo. Ah, segador de esencia al final. El espadón se ha convertido en segador de esencia y se ha dejado el cetro pues para la hoja del rey, me imagino. Va a ser el Kog'Maw este que va a tener la W activa todo el rato en las teamfights. Sí, elijas lo que elijas, tiene sentido, realmente. Es decir, hoja del rey arruinado te funciona muy bien contra los dos tanques. La sanguinera lo decías tú, que le ves mucho sentido con el respiro de la cordera. El segador de esencia será otra opción. Y ahora el cetro vampírico, que sí que lo podría convertir en la hoja del rey. Realmente es que ahora mismo Java hace un poquito lo que quiere. Torreta de medio que se va a llevar el equipo de Mad Lions es tier 1 al minuto 27. Esto normalmente suele ser malos augurios, pero todo lo que sea para Mad Lions recortar un poquito de diferencia de oro les va a venir bien. Tiene 3 dragones el equipo de Penguins y el problema que ha tenido Mad Lions en esta partida es que Mad Lions cuando va ganando siempre salen dragones infernales y cuando van perdiendo el otro equipo nunca se lleva dragones importantes. Pero al final, en la partida. Es que es la sensación, sobre todo, cuidado ahora con Siler, que se va a morir posiblemente. Tiene que escapar LeBlanc, Crownshot que le está partiendo la cara. Siler que se va a ir.
Ahí sí. Teleport de Swain. Uy, cuidado, eh. Cuidado que se viene. Cuidado que se viene. Se viene aquí Swain, pero es Nandisco. Pero Nandisco, ¿de dónde viene? Viene reventado. ¿Qué ha hecho Nandisco ahora? ¿Pero qué teleport? Shutdown para Nemesis. Yo de verdad, Future, que no entiendo ese teleport, pero de ninguna de las maneras. Venía con la mitad de la vida. Sealer, que además, claro, no puede pelear. Dice, pero chavales, que a mí me acaban de partir la cabeza. Nandisco, que se ha muerto. Luego el respiro de la cordera de Davis no le ha salvado porque se ha quedado justo en el máximo rango. Y ha sido un desastre de teamfight por parte del equipo de Penguins. Mad Lions, que está cerca de la zona del Nashor, yo creo que no lo van a intentar. Espectacular Caracal tirándole el mordisco invernal para que el Nashor le pegue un golpe al mainman, ¿eh? Aquí Future se miden todos los detalles, ¿eh? Se conforma el equipo de Mad Lions con ir recortando poco a poco la diferencia de oro. Va a rotar el equipo de Penguins hacia el cuarto dragón consecutivo de la partida para ellos, pero va a ser de viento. Lo que te quería comentar antes es que es un poco lo que me pasó con TSM en el fin de semana, ¿no? No porque se parezcan en el nivel ni tenga nada que ver, sino porque yo les veo jugando Future y luego pueden ganar o perder, pero me da una sensación de, no sé, vacío. Es decir, son como 20 o 25 minutos donde tú has dejado todos los objetivos, donde el equipo rival te ha dominado desde el principio y donde luego puedes decir, nada, tranquilo que remontamos por tal. Ya, puede remontar o no. Y a TSM es lo que le pasa, ¿no? Por ejemplo, que yo les veo jugando y digo, es que son 25 minutos donde no han hecho nada. Sí. O sea, no han hecho nada. Confían mucho en que tienen jugadores de un gran perfil en las teamfights y muy buen macro en late game. Y dicen, bueno, vamos a dejar todo. Los primeros 25 minutos están igual y a ver si ganamos una teamfight en late game y ya está. Yo no digo que se parezcan jugando. De hecho, TSM está bastante mal. Digo que me produce esa sensación. Y aún así, yo creo que será mejor equipo que Mad Lions. Evidentemente, hombre. No sé yo, ¿eh? Es que NNA, macho. Ya. Ya te digo, va Dragons allí y alguna partita se lleva, pero es un poco esa sensación que me da, ¿no? Hablando de TSM, que debería ser el mejor en NA, y Mad Lions, que quizá debería ser el mejor en España, ¿no? Sí, no a día de hoy TSM ni Mad Lions, pero lo que decimos, ¿no? Por el caché del equipo, los dos deberían de ser la referencia de cada región. En primavera, TSM debería haber sido primero y decimos, va, venga, split malo, deberían serlo en verano. Bueno, pues, no. Pues les va peor que en primavera. Claro, el debería, Future, el condicional aquí no sirve de nada, ¿no? TSM. A ver qué pasa, ¿eh? Yo hubiese hecho cambios en el equipo ya hace bastante. Es el peor split en su historia, ¿no? El split pasado empezaron 0-4, pero remontaron enseguida. Fue el peor split de la historia de TSM, de todas formas. Este, y ahora lo quieren van a competir esperar otra vez. Con Sven y con Mizzy, cuidado, es el mainman, amigo. La onda de choque para intentar disuadir un poquito la situación y más o menos lo consigue, pero es el mainman, está reventado. Sí, es un cooldown muy importante el que han perdido y además el mainman se tiene que vaquear, que es el jungla. Así que Penguins ahora mismo, con las miras puestas en el Nashor, tiene control de la visión del equipo de Mad Lions. Lo va a limpiar el equipo de Penguins y aquí podría estar una de las teamfights clave de la partida. Además, Davis, que va a recuperar el destello. El único jugador del equipo de Penguins que no tiene el destello, que lo va a tener ya. Tienen todo disponible. Cuidado, porque el equipo de Penguins está muy junto. Falco, que va a intentar entrar, pero no lo ve claro. Entra con el combo, pero no sirve de nada. Le han baiteado totalmente. Y Falco, que se va a volver a morir. Sealer, que está haciendo un poquito de freestyle. Oh. Le vuelve loco. Se puede ir. Se queda un golpe. Shutdown finalmente para ser mainman. Davis, que se ha muerto sin tirar el respiro de la cordera. Future. Crownshot se muere. Falco también. 2-1. 2-2 finalmente, perdón, porque Davis se ha muerto en la pelea 5 contra 5. Le sale rentable al equipo de Penguins porque su 3 contra 3 es muchísimo mejor, pero ni puedes forzar la jugada, ni creo que te vayas a ir al Nashor sin Smite. Así que, bueno, no van a poder sacar nada en claro. Tiene que ir a limpiar Wurlip, la parte inferior del mapa. Lo sabe el equipo de Penguins y van a empezar el Nashor sin jungla. Van a empezar el Nashor sin jungla. Tiene Nemesis, tiene onda de choque. Nada, no están forzando para llevarse la torreta de bot. No tiene teleport Wurlip, hay una oleada muy grande y yo creo que la van a perder porque la torre se ve muy tocada. Sí, yo creo que sí. Y se ha muerto Davis con el respiro de la cordera porque le ha debido matar Crownshot desde muy lejos, ¿eh? Le ha matado a Orianna. Moviendo la bola a través de la pared. Aquí sí le hace un regate de Ronaldinho. Increíble. Fallaba la Q Nemesis, que no sé muy bien lo que ha hecho ahí. Se ha quedado corto de rango. Le aguantaba todavía Wurlip, le esquivaba el cuchillo, ha hecho muchísimo tiempo. Nandisco zoneando completamente a Crownshot, utilizaba el destello. Y finalmente conseguía acabar con su vida con la W, que estaba viendo Crownshot. No entiendo muy bien lo que ha hecho ahí el jugador. Pero eso no hemos visto en directo. No. Hemos visto que se ha muerto, pero ¿qué está haciendo Crownshot? No tendría. Que la Golden va a 0-8, ¿eh? Sí, no sé, no tendría el cursor. O sea, no tendría la cámara fijada en él. Estaría mirando la teamfight porque si no, eso no pasa. Hombre, yo, si estás haciendo vida. Ya. Primero llega a casita, ¿no? Debes, ¿no? Como no al pilla-pilla.
Nashor de Penguins, a ver si se lo pueden Vaya llevar. Partida, Futures toca muy rápido, a ver quién se lo queda. 2000 de vida, lo van a poder robar. Ayer ya vimos un montón de robos. 1300 de vida, ¿quién se lo queda? Se lo va a quedar Davis, se lo va a quedar Penguins. Ojito con Falco, que se va a volver a morir. No le sigue ni Peter. Parece que no es de su equipo, tío. Parece que es de Movistar Riders. No le hacen ni caso a Falco. 0-6, entiendo que entra para ganar tiempo. Entiendo que es un poco el sacrificado. Es que lo pasó 6 veces ya. Sangre fría de Davis, ¿eh? Ahí a 37 pulsaciones. Estaba muy tocado, le estaban haciendo daño. No ha utilizado el respiro de la cordera para que el Nashor no se quedase invulnerable. Y después tampoco lo ha utilizado porque sabía que podían ganar la teamfight sin el cooldown. Le podría haber pasado lo mismo que en la anterior, pero esta vez le ha salido bien. Se ha muerto LeBlanc, por cierto, Future. No lo hemos visto en la cámara, pero racha de asesinatos para Nemesis, que se ha llevado la vida de Sealer. Poco le importa a Penguins, también te lo digo, porque se han llevado un inhibidor. Y el bueno de Java, que se sigue fedeando. 3-1-5, prácticamente full wheel para Kog'Maw. Y ahora sí, Future, que los problemas son reales para Mad Lions. No solo en contra, inhibidor también en contra que tienen ahora mismo. Vamos a ver lo que puede llevarse el equipo de Penguins de lo que les queda de Nashor, porque la calle central tienes torreta de tier 2, pero en bot solo queda la torreta de inhibidor. Yo creo que haciendo Siege tienes una buena composición. Quintet tiene cañón de fuego rápido, Kog'Maw tiene la W, al final ha optado por Sanguinaria. Son 3-4 autoataques, bueno, 3-4 segundos, perdón, los que necesita el equipo de Penguins para llevarse una torre. Por cierto, Future, ¿qué pasa con la Bolden de Mad Lions? Porque es para analizarlo. Primero, Crownshot, que yo creo que está siendo el mayor bajón de la temporada, sí, para mí. El mayor downgrade, ¿no? Como se dice aquí en inglés. Pero lo de Falco es como, siempre que utiliza el combo, los demás es, venga, va, fuera, sí, que se fuera él. Falco, esta partida con Alistar no ha jugado especialmente bien, pero tampoco es una partida para ir 0-6. El problema que tiene Mad Lions, o al menos lo que vemos nosotros desde aquí, es que hay unos errores de comunicación tremendos, porque Falco siempre inicia. Y los paga él luego hay los follow up. Sí, y sí, claro, si Alistar inicia solo, va a recibir CC y se va. Además, este tipo de campeones, cuando vas perdiendo, sueles morir mucho. Al sí, final, es, te pasa como con Jarvan. Siempre, claro, tienes que sigue entrar, siendo un iniciador. Ya está. Y está presionando el equipo de Mad Lions contra Penguins, no sé exactamente por qué. Ahora, también te digo, Future, que algo de culpa tiene Falco, ¿eh? Sí, tampoco sí, puedes eximirte. La temporada de Falco está siendo mala y Falco no ha jugado especialmente bien hoy, pero tampoco para ir 0-6. A mí lo que me sorprende sobre todo es que es un campeón muy de confort para él, ¿no? Que es lo que dices, que al final ya somos problemas de entendimiento con el equipo que de problemas mecánicos con el pick, porque Alistar, a Falco lo ha jugado más de 3 millones de veces. Y problemas de comunicación, tampoco sé exactamente dónde surgen, porque es la segunda temporada de este bloque conjunto y son los campeones del anterior split que no tenían problemas de comunicación hace 3 meses. No sé muy bien por qué los tienen, bueno, ahora. Werlip, Falco, Selmayman y Ananea llevan juntos desde Baskonia, ¿eh? Sí. O sea, es que son ya como una familia. ¡Uf, ojito que Swain ha sido reventado, eh! Muy importante esta cazada para Mad Lions. Nandisco, que no ha tirado el Zonias, no ha podido. Y le quedaba poco para recuperar el destello. Pero está el amigo Java con 4 ítems preparado para parar esto. Tiene que tener cuidado. Un combo de Oriana le puede reventar. Vamos a ver qué pasa. Sealer que entra con todo. Java que se pone a pegar. Está pegando de gratis. ¡Lo ha robado Davis! Davis! ¡Lo ha robado Davis! Y mira Java Future. Pega de gratis. Se pone a melee. Se la pela todo. Porque mata a todo el mundo. Mad Lions que va a perder la pelea. Davis que roba el dragón. Java que se viene arriba junto a Sealer. Solamente queda Selmayman. Se lleva una triple. Y van a acabar también con la vida de Trundle. Triple para Java que se ha muerto. Dragón anciano para Davis. Y partida para el equipo de Penguins. Jugada magistral de Davis ahí consiguiendo robar el dragón anciano. Además, el equipo de Mad Lions tenía un problema. Estaban entrando los superminos por la calle superior. Tenían el cronómetro en contra. Tenían que acabar la jugada lo más rápido posible. Y Penguins, muy inteligente, han forzado la pelea. Ganasen o perdiesen el 5 contra 5. Iban a ganar tiempo para acabar con las torretas de Nexo. GG, primer mapa para el equipo de Penguins, dando completamente la sorpresa. Las esperanzas de playoff y bye que siguen vivas. Siguen vivas las esperanzas de playoffs. Le dan una alegría al equipo de Giants. Recordemos que el segundo además va a tener ventaja de lado. Va a elegir él que se juega en el primero, tercero y quinto. Incluso le viene bien a Movistar Riders. Sí. Oye, su perseguidor pincha. Y por supuesto le viene bien a Kif, que sigue confiando en poder quedar tercero o segundo. Penguins a seguir soñando. Y lo decíamos ya desde minuto 10 o 12. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta. Ha empezado mal la partida desde que Falco se ha tenido que vaquear en fase de líneas para comprar porque no lo había hecho. Han dejado a Kog'Maw completamente libre. En el 2 contra 2 ha sacado una kill el equipo de Penguins en bot, cosa que, bueno, pues creo que llevaban sin hacer muchísimo tiempo o prácticamente durante toda llevaban la temporada. Llevaban una muy mala racha también Java Garga. Se ha quedado Java con la primera kill. Después el equipo de Mad Lions ha hecho focus en la otra parte del mapa. Han castigado mucho al Swain de Nandisco, que no ha estado especialmente brillante en la serie. Bueno, en la partida que ha jugado hoy porque se ha muerto en la teamfight
Rafael del Dragón Anciano antes de hacer nada, pero en el 4 contra 5, oye, Penguins ha tenido sangre fría. Clave Davis en la jugada del Nashor, también la jugada del Dragón Anciano, ha conseguido robar el objetivo. Y claro, con Dragón Anciano, 4 dragones y un Ya, pero yo te digo una cosa, Future. Si en el 4 contra 5 te han ganado sobreviviendo 3, ¿qué ventaja tenía Penguins en Teamfight? Sí, sí. Porque has perdido a Swain, que debería ser un factor fundamental en la pelea. Sin él, has dicho, podemos ganar. Bueno, y tanto. Es cierto que ha robado al dragón, pero es que han sobrevivido 3. Java, que por cierto, en mitad de la tiempo sabía que iba a ganar, ¿eh? Uh-huh. Se ha puesto a melee en plan a torreta y dice, mira, os voy a matar a todos, me da igual que me muera. Y yo creo que él era consciente de que la partida estaba ya Claro, ganada. Era una situación de win-win para Penguins porque tenías inhibidor abierto en la parte superior, estaban entrando los Super Minions a la base del equipo de Mad Lions, todo Mad Lions encerrado en el pit. El equipo que tiene Nashor es Penguins, o sea, Mad Lions no tiene el back rápido por si se hacen el dragón anciano que alguien consiga escapar, y como mínimo ya sabes que 15-20 segundos los tienes, eso es una torreta de nexo garantizada. Y en el peor de los casos, que es que Mad Lions te consiga ganar la teamfight y salga el dragón anciano, todos se tienen que vaquear para defender la base y tú vas a perder 0 torretas. Les aguantas el dragón anciano y la partida la sigues teniendo. Es cero riesgo, en el sentido de que te pueden quitar 0 objetivos y 0 oro, solo el oro de la teamfight, pero puedes ganar toda la partida. Que pues, que le ha pasado si el problema de Mad Lions era ya haber llegado a esta situación. Sí. Ya lo llevábamos comentando en muchos minutos, que cuando Kog'Maw tiene una partida tan gratis los primeros 15 minutos, sueles tener problemas. Sobre todo, vas a tener a Swain zoneando a todo el mundo, tienes en el equipo a Kindred para darte supervivencia con el respiro de la cordera, y también a Braum. Java se ha llevado primera sangre, se ha llevado la primera torreta, ha habido 6-8 minutos de la partida que ha estado jugando literalmente contra los minions. No es la manera de ganar a un Kog'Maw futuro. Y al final, aunque Penguins tenga problemas para ganar, te ha ganado. Y Mad Lions, que vuelve a pinchar una vez más. Hablábamos, comentábamos. Le queda Dragons, Penguins y Monkeys. Calendario fácil para Mad Lions. Ante Dragons, ya sufriste. Pues hoy contra Penguins, amigo, no vas a completar el pleno de 3-3 porque, como mucho, van a empatar. Y contra Monkeys, también te digo, me da miedo porque Monkeys, te lo decía antes, Future, es el típico equipo que también te puede robar una partida. Malas sensaciones para Mad Lions, que decimos, su mayor preocupación no es en qué puesto vayas a llegar a playoff o a qué rival te enfrentes. Es que jugando así es muy posible que, sea cual sea tu rival, no consigas pasar o lo tengas realmente complicado. Parecía que en este parche 8.14 el equipo tenía que cambiar mucho, la Bolding había vuelto al estado natural, Nemesis iba a poder disfrutar de jugar magos de control y jugar de sus picks preferidos. Bueno, pues con todo esto el equipo de Mad Lions sigue teniendo muchísimos problemas. Aquí estamos viendo la repetición. Davis, que ha estado muy bien. Personalmente, la mejor partida de Davis en la temporada, tanto de Monkeys como de Penguins. Hay una conchistado con Monkeys, pero igual es la jornada 3. Esa me da igual. Esta contra Mad Lions. Lo importante que ha sido en el Nashor y en el Dragón Anciano, más la partida que ha hecho, que ha tenido un error cuando se le ha olvidado el respiro de la cordera y demás, pero creo que Davis ha sido su mejor partida y su partida más seria. Me gusta ver a un equipo de 5 españoles funcionar, Future, porque bueno, Penguins tenía muchos problemas, pero en esta partida ha demostrado el potencial que pueden llegar a tener. Sealer también ha hecho un freestyle con LeBlanc. Espectacular, ¿eh? Sealer no ha tenido la fase de líneas de la que hablamos con LeBlanc. Tampoco ha tenido un snowball en midgame increíble, pero sí que ha tenido la sangre fría en las teamfights para ganar muchísimo tiempo, para que al final los que tienen daño de verdad en late game lo hagan. Sí, la verdad que ha funcionado más como distracción, realmente. Moviendo la bolita. Evidentemente tiene daño LeBlanc, pero es lo que dices, contra Nemesis en línea no vas a sacar ventaja. Y luego el principal protagonista era Java, que creo que ha quedado 6-2-4, pero el daño que ha tenido que hacer ha sido brutal. Vamos a ver la jugada destacada, porque la verdad que hemos tenido muchas kills, muchas teamfights y mucha acción. Se la va a llevar finalmente Nandisco en la kill que ha conseguido sobre Kai'Sa. Lo vamos a ver aquí. Nandisco, que conseguía root sobre 3 objetivos, arrastraba a Alistar hacia adelante, llegó a todo el daño por parte de Sealer, que aquí ha hecho una barbaridad de tiempo. Mientras tanto, Java pegando a Falco, que iniciaba, pero esta vez, otra vez más, sin nadie que le pudiese seguir. Otro root sobre Crownshot. Crownshot se echaba hacia detrás, tenía que utilizar la ultimate, utilizaba también el destello. Y al final, con la W, aquí Crownshot, pues no sé muy bien por qué, salía desde fuera hacia adentro de la habilidad de Swing y acaba muerto. Yo no entiendo, Future, realmente qué ha hecho Crownshot ahí, sinceramente. O sea, no entiendo qué ha hecho Crownshot ahí y no entiendo qué hace Crownshot en la temporada, pero está siendo un nivel… Sí, sí. Yo creo que es típica jugada que ya tienes la cámara en lo que estaba pasando en medio. Porque pues, si no tiene sentido. Se tiene que centrar, porque yo creo que Mad Lions necesita Crownshot. No están jugando bien, como tú dices, ya no es llegar a playoffs, sino cómo llegas. Otro pinchazo del campeón, que como mucho podrá sumar 18. Penguins, que sigue soñando. Está prácticamente imposible, pero necesita apurar sus opciones de playoffs. De momento, Penguins, que gana la primera. Hacemos una pausa y volvemos con la segunda. Hasta ahora. Hasta ahora. La Loles, el conejito de la Loles.
¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos al Tascachondo, donde vamos a hacer un pedazo de pincho, un pincho gigantesco, el pincho conmemorativo de la Superliga Orange. Así se llama el plato y vamos a hacerlo hoy aquí en directo. Yo no me sé ningún chiste como Arguiñano, pero sé cocinar. Así que, para empezar, necesitamos la base, necesitamos el estadio, necesitamos el Bilbao Arena. Así que, por favor, producción, tráeme ese pan. ¡Mira qué pan! ¡Mira qué pan! ¡Qué sabrosura! ¡Qué rico este pan! Pero necesitamos algo más. ¿Necesitamos qué necesitamos? Sí, el público, la esencia, la base, lo más importante, vosotros, chicos. Mira, un tomatito, qué tomate, de la huerta de Navarnit, sí señor, mira, esto lo coges así y haces un poquito, rira, 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 como si estuviese lijando, muy bien, perfecto. Ya tenemos un pan tumaca, pero que no es un pan tumaca, ¿vale? Esto va a ser otra cosa. Y ahora necesitamos un par de buenas tortillas. Trae para aquí, Quentin. ¡Mira estos dos pedazos de tortillas! ¡Los dos mejores equipos de España! ¡Por supuesto! ¿Cómo no podían estar? Colocamos al primer equipo, tortillón. Colocamos al segundo equipo, tortillón. Pero nos falta algo más. Nos falta la emoción. Nos faltan los comentaristas, los narradores. Vamos a tener un poco de tomates cherry. Muchas gracias, Cristian. ¡Oh! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Qué pedazo de tomates cherry! Vamos a colocar uno aquí. Ulises. Este es Barbe, que tiene un poquito de barba. Quentin LOL, arroba Quentin LOL. Future por aquí también. E Ibai, por aquí le vamos a colocar. ¡Qué tortillón! ¡Qué plato nos está quedando! Pero falta algo más. Falta la emoción en general, porque nos gusta la emoción. Un poquito de vinagre. ¡Mira esto! ¡Qué vinagre! ¿De dónde es este vinagre? Pues es el mejor vinagre, porque sois vosotros. Entonces, abrimos sin ningún tipo de problema. ¡Un chorrecito! ¡Ya está! ¡Una chorretada! ¡Una chorretada! No nos vamos a pasar. Pero me falta el toque picante. El picorcito. ¡Me faltan unos taquis! ¿Dónde están los taquis? Muchas gracias, Quentin. Mira esto. ¿Esto cómo huele? Huele a Euskadi, huele a Bilbao. Colocamos aquí el primero, como si fuese, ahí está, una bandera y otro taqui colocado. ¡Qué pedazo de pincho nos está quedando! ¿Pero tú qué haces aquí, chaval? ¿Familas? ¿Qué, vas a poner una gamba? Venga, meter la gamba. Un par de gambitas y esto es el pincho conmemorativo de las finales de la Superliga Orange. Mirad qué pedazo de pincho, muy completo. El 2 de septiembre os esperamos a todos, chicos. El conejo de la Lola, de la Loleita, no sé cómo se llama. Somos los que no podemos vivir sin wifi. Los que elegimos las casas por la fibra, no por los metros. Los que nos emocionamos viendo series en cualquier sitio. Somos los que te ayudamos a estar al día. Orange presenta la fibra simétrica de 1 GB con Wi-Fi de última generación. El Wi-Fi inteligente que te acompaña hasta el último rincón de tu casa. Hay una nueva forma de vivir. Vivámosla juntos. Orange.